Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. La economía marca de nuevo el ritmo de la información, la de España, la de Europa y, como no, la de Andalucía. El presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, se ha mostrado convencido de que la situación económica que atraviesa Andalucía tiene solución y de que la comunidad saldrá adelante. Arenas, que ha impartido en la Casa de ABC de Sevilla una conferencia titulada El cambio y la crisis económica, en la que ha perfilado las ideas centrales de las que será su programa de gobierno. Ha asegurado Arenas que la mayoría del cambio está en la calle y que ahora nos toca darle cuerpo político a esa mayoría. Y paso histórico en la fiscalidad del sector financiero. La Comisión Europea ha aprobado hoy el proyecto de directiva para establecer un impuesto sobre las transacciones financieras, una tasa con la que Bruselas espera recaudar 55.000 millones de euros al año. Es una cuestión de justicia, ha subrayado el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, al anunciar la aprobación del proyecto ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Barroso ha explicado que este impuesto es una forma de implicar directamente al sector de las finanzas en la recuperación de la economía y de frenar la especulación en los mercados. Europa va sola en este proyecto, ya que ha sido rechazado por Estados Unidos. Y tras las acusaciones que ha hecho Alfredo Pérez Rubalcaba sobre los recortes del Partido Popular, Esteban González Pons ha manifestado la sorpresa, la extrañeza y la decepción del PP ante la falta de rigor, la hipocresía y las mentiras del señor Rubalcaba. González Pons ha asegurado que la economía española no necesita ni mentiras, ni hipocresía, ni miedo. Necesita confianza. Según Esteban González Pons, llama la atención que Rubalcaba salga públicamente a decir que otros hacen recortes sociales cuando ha decidido y votado los recortes sociales más sangrantes y crueles de la historia de la democracia. En Galicia, el gobierno del PP ha recortado más de 200... Y todo esto después de que el PSOE haya iniciado una campaña en toda España ante las elecciones generales del 20 de noviembre, arremetiendo contra las políticas del Partido Popular en las comunidades autónomas donde gobiernan. Son algunos de los asuntos que les contamos a continuación. Antes, como no, repasamos otras noticias de este día. Los españoles gastarán en 2012 la cesta de la compra una media de 400 euros menos que el año anterior como consecuencia de la crisis, que no impide que las principales cadenas suban los precios. El gobierno decide no subir la tarifa eléctrica de último recurso a la que están acogidos la mayoría de consumidores para compensar la subida del coste de la energía que dio como resultado la subasta de ayer. Y una reedición extraordinaria celebra el millón de copias que ha vendido desde que se publicara el disco 19 días y 500 noches, considerado uno de los trabajos clave de Joaquín Sabina. Y carrera ya hacia las elecciones con el marco de la economía y los recortes como telón de fondo. El candidato socialista a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, prometía ayer que si alcanza la presidencia del gobierno no congelará ni las pensiones ni el sueldo de los funcionarios el año que viene, y ha pedido al líder del PP, Mariano Rajoy, que aclare sus planes al respecto. Por su parte, el presidente del PP ha dicho que él está en contra de la congelación de las pensiones y ha recordado que votó en contra en el Congreso de los Diputados de esta congelación planteada por Zapatero en uno de sus planes de ajuste de este año. Asimismo, ha contestado que al candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Y tras las acusaciones que ha hecho Rubalcaba sobre los recortes del PP, Esteban González Pons ha manifestado la sorpresa, la extrañeza y la decepción del Partido Popular ante la falta de rigor, la hipocresía y las mentiras del señor Rubalcaba. Así, González Pons ha asegurado que la economía española no necesita ni mentiras, ni hipocresía, ni miedo, necesita más confianza. Según Pons, llama la atención que Rubalcaba salga públicamente a decir que otros hacen recortes sociales cuando ha decidido votado los recortes sociales más sangrantes y crueles de la historia de la democracia. Todo esto después de que el PSOE haya iniciado una campaña en toda España ante las elecciones generales, arremetiendo contra las políticas del PP en las comunidades donde gobierna. Llama la atención que salga públicamente a acusar de hacer recortes sociales a otros el que ha protagonizado, decidido y votado
los recortes sociales más sangrantes, más crueles y más dolorosos de la historia de la democracia española. ¿Puede alguien acusar a otro de hacer recortes sociales? Sí, pero no aquel que por primera vez en la historia ha bajado las pensiones. Ese es Rubalcaba. Sí, puede acusar de recortes sociales, pero no aquel que ha bajado el sueldo de los funcionarios. Ese es Rubalcaba. Me da la sensación de que o el PSOE no sabe quién es Rubalcaba, o Rubalcaba no sabe quién es el PSOE. Me da la sensación de que quiere engañar a los españoles presentándose como alguien nuevo, el mismo que ha sido el vicepresidente del gobierno, que bajó las pensiones, bajó el sueldo de los funcionarios y provocó con su política que en España hubiera 5 millones de parados. Y la situación de Andalucía tiene solución y de que la comunidad saldrá adelante es un hecho. Son las palabras de Javier Arenas, que asegura que la crisis en nuestra comunidad tiene solución con reformas profundas. El dirigente popular de Andalucía ha citado durante su intervención las medidas más importantes que llevará a cabo el gobierno del cambio, entre ellas una gran reforma económica, una reforma profunda de la educación, una fiscal para dar balón de oxígeno para pymes y autónomos. El presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, se ha mostrado convencido de que la situación económica que atraviesa Andalucía tiene solución y de que la comunidad saldrá adelante. Arenas, que ha impartido en la Casa de ABC de Sevilla una conferencia titulada El cambio y la crisis económica, en la que ha perfilado las ideas centrales del que sería su programa de gobierno, ha asegurado que la mayoría del cambio está en la calle y que ahora nos toca darle cuerpo político a esa mayoría. El líder de los populares andaluces ha dicho que su obsesión será el empleo y ha considerado necesario acometer reformas profundas y dar prioridad al diálogo social. La mayoría del cambio está en la calle. Se ha expresado en las pasadas elecciones municipales del día 22. Nos toca ahora a nosotros darle cuerpo político a esa mayoría del cambio. Y yo les garantizo que el gobierno del cambio tendrá una obsesión: empleo, empleo y empleo. Todas las políticas se evaluarán en función de que sean positivas o negativas en torno a la creación de empleo. Esa será la obsesión, la estrategia: reformas profundas y diálogo social. Y un solo objetivo: la confianza para reactivar el consumo y la inversión. El dirigente popular ha citado durante su intervención las medidas más importantes que llevará a cabo el gobierno del cambio, entre ellas una gran reforma económica, una reforma profunda de la educación, una reforma fiscal para dar un balón de oxígeno a las pymes y autónomos, una ley de disciplina presupuestaria, una reforma de las administraciones públicas y una apuesta por los sectores industriales. Según Arenas, los errores más importantes que ha cometido el gobierno socialista en Andalucía han sido negar la realidad permanentemente, la improvisación, subir los impuestos, auspiciar un descontrol del gasto corriente y recortar las inversiones. En mi opinión, señoras y señores, se ha hecho exactamente lo contrario de lo que hay que hacer para salir de la crisis. Se habla estos días mucho de los recortes sociales. El peor recorte social es el paro, con todas las consecuencias que además provoca los demás. El paro, el peor recorte social de hoy, y el de mañana, el fracaso escolar. El líder andaluz ha asegurado que Mariano Rajoy será el próximo presidente del gobierno y que Andalucía tendrá la misma hoja de ruta que Rajoy plantee para el conjunto del país. Pues el gobierno ha decidido no subir la tarifa eléctrica de último recurso para compensar, argumentan, la subida del coste de la energía que dio como resultado la subasta de ayer. Una subasta en la que el coste de la energía subió más de un 10%, lo que se debería traducir en un aumento de la tarifa que paga el consumidor. El gobierno congelará la tarifa de la luz en el último trimestre. Se trata de la tarifa de último recurso, TUR, a la que están acogida la mayoría de los hogares. Industria pretende así compensar el alza del 10% de la energía en la subasta de ayer, un incremento que hubiera encarecido el recibo de la luz de los consumidores un 6%. Este recibo se compone de dos elementos: el coste de la energía, que se fija mediante subastas en el mercado eléctrico, y los peajes de acceso, con los que se pagan conceptos regulados como el uso de redes o las primas que reciben las renovables. Para no reflejar este incremento, el gobierno ha recurrido a bajar los peajes, que contribuyen también a reducir el déficit de tarifa.
un desfase que se produce al ser los ingresos vía recibo insuficientes para cubrir los costes de generación y que deben pagar los consumidores. No obstante, Industria ha señalado que esta congelación tampoco afectará a la generación del déficit. Y al final de este año los españoles gastarán en la cesta de la compra una media de 400 euros menos que el año pasado como consecuencia de la crisis económica. Una crisis que no ha impedido que las principales cadenas hayan subido los precios, rompiendo así una tendencia a la baja que ha durado apenas dos años, 2009 y 2010. Esas son algunas de las conclusiones principales del estudio realizado un año más y van por 23 por organización de consumidores y usuarios sobre el coste de la cesta de la compra. Lo que gastamos en alimentación, limpieza e higiene personal. Las más caras son el País Vasco, Canarias, Navarra, Cantabria y Cataluña, y más barata en Murcia, Galicia y La Rioja, Andalucía y Extremadura. En medio de ambas, según la clasificación de la OCU, estarían Asturias, las dos Castillas, Madrid, Aragón, la Comunidad Valenciana y Baleares. La guerra de los precios, en la que las cadenas de distribución habían entrado desde el comienzo de la crisis, ha llegado a su fin, asegura OCU, que explica su representante que el porqué de la subida de precios a pesar de la dureza de la crisis económica. El gasto de las familias en la cesta de la compra ha seguido bajando por efecto de la crisis, este año más que el año pasado. En 2011 la crisis se ha agudizado más y eso tiene un reflejo en las familias que gastan menos. Una respuesta pues habitual en tiempos de crisis. Hay que decir que gastan menos en alimentación y también gastan más en otras partidas, como por ejemplo carburante. El ahorro medio nacional en la cesta de la compra es de 1.046 euros, lo que equivale a casi dos meses de compra. O sea, si una familia elige bien su establecimiento, se podrá ahorrar hasta el gasto de dos meses en la cesta de la compra. Y paso histórico en la fiscalidad del sector financiero. La Comisión Europea aprobaba hoy el proyecto de directiva para establecer un impuesto sobre las transacciones financieras, con la que Bruselas espera recaudar 55.000 millones de euros al año. Es una cuestión de justicia, ha subrayado el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, al anunciar la aprobación del proyecto ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo y explicar que es una tasa sobre las transacciones financieras económicamente soportable para el sector, que generará mucho dinero y será justa. Este impuesto es una forma de implicar directamente al sector de las finanzas en la recuperación de la economía y de frenar la especulación en los mercados. Europa va sola en este proyecto rechazado por Estados Unidos. La fiscal de menores, Ángela Saraza, y la familia de Marta del Castillo han pedido ayer la audiencia de Sevilla que revoque la absolución de Francisco Javier García, conocido como el Cuco, y le condene por los delitos de asesinato y violación de Marta del Castillo. En el informe, la fiscal reconoció las dificultades para probar los hechos. La Audiencia de Sevilla ha celebrado hoy la apelación contra la sentencia que absolvió al menor apodado el Cuco de la violación y asesinato de Marta del Castillo. En el acto no ha estado presente el menor imputado, pero sí los padres y el abuelo de Marta, que han expresado su esperanza de que finalmente se haga justicia. La Fiscalía reclama que el Cuco sea condenado a 6 años de internamiento por la violación de Marta, que fue asesinada el 24 de enero de 2009. Para su abogado, Fernando de Pablo, no existen pruebas contra el menor. Sí, yo sigo diciéndolo, ya lo habéis oído, vamos, es que en definitiva sigo considerando que no hay pruebas. O sea, que hay un fundamento que es una declaración civil y otras 7 más. O sea, ya está, y que además no coinciden en los horarios siquiera, es que es imposible. El eje del debate fue la petición de las acusaciones de que se tenga en cuenta lo declarado por el asesino confeso en una de sus 8 comparecencias judiciales. El 17 de marzo de 2009, Miguel Carcaño dijo al juez de instrucción número 4 que entre el Cuco y él violaron a Marta, tras lo cual el menor la estranguló con un cable. El abogado de los padres de Marta, José María Calero, ha destacado en su intervención los graves errores de la sentencia del juez de menores. Se confundió en la valoración de la prueba, que no existe, no está acreditada en la causa, así lo hemos expuesto. Ese error le hizo confundirse en el resto de la valoración de la prueba y después no da valor a lo que Miguel Carcaño dijo ante el juez de instrucción número 4. Lo considera una declaración de la instrucción cuando realmente es un testimonio, es una prueba documental. La fiscal y el abogado de los padres de Marta han pedido que se valoren pruebas como una mezcla de perfiles genéticos de la joven y del Cuco en el lugar del crimen,
que fue rechazada por el juez de menores porque pudo producirse en otro momento. Y tras la muerte ayer de la mujer en la provincia de Almería, se ha concentrado hoy en dos centros sanitarios, tanto personal de los hospitales como vecinos. Los compañeros de la mujer de 41 años que ayer perdía la vida a manos de su pareja aún no creen lo ocurrido. Tanto en el hospital de Poniente como en el centro de alta resolución del Toyo se han llevado a cabo sendas concentraciones por la muerte de Salud García, la mujer de 41 años y madre de una niña de 13 que ayer perdía la vida a manos de su pareja. Sus compañeros aún no se creen este trágico suceso. Incluso algunos la despidieron esa misma mañana cuando terminó el turno de noche en el servicio de urgencias. Todos están consternados. Compañera, amable, servicial, no sé qué problema podía tener, no lo manifestaba. De hecho, eso decía mucho de ella, claro está. No manifestaba nada de lo que luego pues se ha visto y estamos pues consternados. Sobre todo los que hemos tenido relación con ella pues el día a día, el saber qué tal persona era. No es porque no tengo nosotros ya, pero realmente es que pueden mis compañeros de Poniente, tanto como los de Toyo, corroborar que era una excelente persona. En todos los órdenes, compañera, vuelvo a repetir, trabajadora y una amiga, en definitiva, que es lo que se trata del trabajo. Aparte de tener un compañero, ser amigo y compartir con él, pues, un tiempo que es importante dentro del trabajo. Una concentración que ha finalizado con un gran aplauso en solidaridad con la familia de la víctima y en memoria de Salud García, la cuarta mujer que fallece en Almería víctima de violencia de género en lo que va de año. Y el Hotel del Algarrobico es absolutamente legal según el Colegio de Arquitectos de Almería. El colegio explica a su vez que sin datos concretos la demolición en sí del hotel puede suponer un gasto de hasta 8 millones de euros. El Colegio de Arquitectos de Almería asegura que el Algarrobico es legal, por lo que pide la reapertura de este polémico hotel. Desde este colegio técnico aseguran que todos los trámites y todos los plazos legales han contado con el beneplácito de las administraciones que han intervenido, como son el Ayuntamiento de Carboneras, las Consejerías de Obras Públicas, Salud y Economía y también Costas. Que la Junta de Andalucía ahora se plantee demoler lo que ella misma ha autorizado, con la que está cayendo, con el dinero, entre otras cosas, que nos debe, me parece cuando menos frívolo. Cuando menos. Que el Ministerio de Fomento se plantee correr con los gastos al 50%, cuando, como ahora después hablaremos, se nos niega una conexión ferroviaria vital y necesaria para Almería, me parece cuando menos frívolo. Y me parece una falta de respeto para los almerienses y para los contribuyentes, porque al final estamos hablando de dinero de los contribuyentes. Y eso no hay derecho. Por otro lado, el Colegio de Arquitectos ha anunciado que van a crear una plataforma reivindicativa a favor del corredor mediterráneo. Lo que está claro es que Almería se merece lo mejor y lamentablemente creo que el señor Chávez, pues parece ser que no se acuerda mucho de su tierra, de luego de Almería poco se ha acordado, y me temo que el soterramiento pues va a ser que tal vez no sea posible por una cuestión económica. Por lo tanto, tendremos que irnos planteando otra solución alternativa, porque desde luego Almería necesita el AVE, Almería necesita la conexión ferroviaria, porque estamos hablando de sectores estratégicos, estamos hablando de nuestra agricultura, sector primario. El Colegio de Arquitectos pide a las administraciones que no permitan el aislamiento de la provincia ante la falta de infraestructuras como son el corredor o el soterramiento. Multiplíquelo por 100, porque estamos hablando de 100 veces. Y 53 personas han sido evacuadas esta pasada noche en el municipio de Frontera. El motivo, el riesgo de desprendimiento que se produce en la Isla del Hierro como consecuencia de la crisis sísmica que se vive en este lugar. La crisis sísmica en la Isla del Hierro continúa aumentando. 53 personas han sido evacuadas esta pasada noche en el municipio de Frontera ante el riesgo de desprendimientos. El principal túnel de la isla, el que comunica este municipio con Valverde del Hierro, continúa cerrado al tráfico. Además, 500 alumnos se van a quedar este miércoles sin clase. Mientras tanto, el Gobierno de Canarias mantiene la alerta amarilla. Además, ha contactado con compañías aéreas y marítimas por si fuera necesario la evacuación de la población, que empieza a sentirse cada vez más preocupada. Ha cogido un poquito por sorpresa porque ya uno sabía acostumbrado a la monotonía de que no eran sentidos y de repente pues un poco sobresalta, ¿no?, el hecho de que empiecen a sentir, sobre todo la incertidumbre de si pueden ir en aumento. En la Isla del Hierro viven unas 10.000 personas repartidas por los municipios de El Pinar, Frontera y Valverde. Desde el pasado mes de julio se han sentido más de 8.000 temblores en la isla, como anticipo de una posible erupción volcánica.
un hecho que no se produce en el Hierro desde el año 1793, que los expertos creen cada vez más probable. Y otro fenómeno de la naturaleza más amable, por supuesto, las extraordinarias mareas que han vuelto a producirse en el litoral gaditano las últimas horas. Como ocurriese el pasado mes de marzo, la luna ha estado más cerca de la Tierra, permitiendo una bajamar que ha dejado ver el fondo marino. Desde ayer, el litoral gaditano ha vuelto a ofrecer la infrecuente escena de las rocas que apenas lucen descubiertas. Una nueva marea astronómica de 113 grados de coeficiente, siendo la media entre 80 y 90, algo menor de los 117 que tuvo el mismo fenómeno durante el mes de marzo de 2010. Eran algo más de las 10 de esta mañana cuando se producía la bajamar. Todo un espectáculo visual el de ver al descubierto zonas como estas, habitualmente inundadas por el agua. Imágenes inéditas en la costa gaditana que descubren zonas de rocas o marisqueo que no suelen estar en contacto con el aire. Pero en esta ocasión, y al no coincidir en fin de semana, la gran bajamar no ha tenido tanta repercusión como la de hace unos meses. Tanto ayer como hoy con los niños en el colegio, el espectacular paisaje de la caleta solo ha sido contemplado por algunos curiosos. El Servicio de Mareografía y Previsión de Puertos del Estado señala que las mareas vivas o los coeficientes extremos son un fenómeno conocido y previsible, pero que despiertan interés porque no se producen todos los meses, aunque sí varias veces al año. Lo que sí es cierto es que con público o sin él, una vez más, la naturaleza ha vuelto a intervenir de forma excepcional para revelarnos su mayor esplendor en el litoral gaditano. Y esta semana se celebra el Día Mundial del Turismo. Las ciudades que basan su economía en el sector terciario lo han conmemorado por todo lo alto. Es el caso de Málaga, una jornada donde los visitantes pueden disfrutar de toda la oferta cultural, gastronómica y de ocio de la ciudad y en la que todos están invitados. Jornadas de puertas abiertas, actividades, ciclos, pero sobre todo un día para disfrutar de la riqueza cultural de la ciudad. Málaga abre las puertas de sus museos y engalana sus calles a los visitantes para que se queden con un grato recuerdo. Cada vez son más los que vienen y se quieren quedar. Las cifras de visitantes del Museo Picasso Málaga este año son las mejores en su historia. Entonces deducimos que hay una relación directa, es decir, cuanto más personas vengan a la ciudad, pues más posibilidades tenemos de que vengan a ver el museo. A lo mejor el museo siempre está, siempre tiene esa oferta, pero el hecho de que haya un hito y una reflexión sobre que hay un evento especial, que hay unas jornadas de puerta abierta y salir un poco de los formatos, es verdad que se presta más a ver un poco, que todo el mundo mire qué se está, qué están haciendo. Yo creo que en una ciudad como Málaga, con una oferta cultural tan importante como la que hemos conseguido reunir, pues este tipo de eventos le beneficia muchísimo. Conlleva pues importantes efectos a nivel económico, político, de comunicación, así que es verdad que el ámbito turístico es un hecho muy importante en el mundo actual. Todos son beneficios y a pesar de ser un día puntual, Málaga sigue a la carrera para continuar creciendo y acogiendo a todo el que se quiera acercar. Y comer sano no tiene por qué ser un sacrificio, al menos eso es lo que nos aseguran desde la Escuela de Pacientes y Factoría de Cocina, desde Cocinar Rico y Sano, un taller que localizamos en Granada, nos enseña recetas saludables para personas con enfermedad. Muchos enfermos deben vigilar su dieta, pero cocinar sano no debe estar reñido con hacerlo de forma atractiva. Esta es la máxima que defiende la Escuela de Pacientes y Factoría de Cocina, que enseña a los pacientes a cocinar platos apetitosos para que no les resulte aburrido seguir las recomendaciones dietéticas necesarias en algunas patologías. Laura Bichera, especialista en cocina saludable, enseña platos dirigidos a distintas patologías como diabetes o celiaquía. De lo que se trata y de la iniciativa de la Escuela de Pacientes y Factoría de Cocina sobre todo es proporcionarle la idea y darle un poco la chispa de que se pueden hacer otras cosas utilizando unos alimentos que para ellos, bueno, pues son los más recomendables. La iniciativa Cocina Rico y Sano se desarrolla con el objetivo de llevar a los centros sanitarios y hospitales andaluces los beneficios de una alimentación equilibrada en personas que deben vigilar su dieta para ayudar a controlar sus enfermedades, prevenir complicaciones o evitar la obesidad.
Se trata de platos sanos y apetitosos, como los preparados hoy por un grupo de pacientes que se han atrevido con rollitos de pechuga de pavo al limón, guiso de rosada con patatas y tomillo, pastel de calabacín, queso y albahaca o compota de melocotones con yogur. Y parte de la actualidad internacional continúa llegando desde el país heleno. Miles de griegos siguen protestando en la plaza Sintagma contra el nuevo impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Una medida que, aunque no es apoyada por los griegos, el gobierno, de no llevarla a cabo, se juega su credibilidad ante la Unión Europea y el FMI. Ahogados, miles de griegos protestaron ayer rotundamente en la plaza Sintagma y otros muchos más en silencio contra el nuevo impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, que tasa con hasta 16 euros anuales el metro cuadrado. La medida es impopular, pero el gobierno Papandreou se juega su credibilidad ante la UE y el FMI, que condicionan la entrega del último tramo del rescate, 8.000 euros, a que Grecia aplique al pie de la letra el plan de austeridad. Muchos griegos se encuentran en un callejón sin salida, como vaga Goi Goi. Cuando liquidé mi empresa sabía que no iba a poder encontrar un trabajo de nuevo, pero no tuve más remedio. Tras la votación de la nueva tasa, el gobierno griego anunció que los inspectores de la Troika, UE, Banco Central Europeo y FMI, regresarán a Atenas este jueves para evaluar los progresos y eventualmente desbloquear la ayuda. Las bolsas también reaccionaron al alza por la confianza en una salida para Grecia. Conocemos ahora la previsión del tiempo. En las próximas horas se prevé en Galicia intervalos nubosos con precipitaciones débiles en la mitad sur del área mediterránea peninsular, intervalos nubosos a primeras horas con posibilidad de alguna lluvia débil en el litoral de Alborán y área del Estrecho. En el resto del país, poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas y temperaturas sin cambios significativos. Y en Andalucía, intervalos de nubes bajas con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa en el litoral mediterráneo occidental, extremo oriental, Melilla y Estrecho. Viento de levante moderado con intervalos de fuerte en el Estrecho y moderado en el resto. Temperaturas también sin cambios. Y Joaquín Sabina hace muchísimo tiempo tuvo un gran éxito que hoy todos recordamos, aquel emblemático disco 19 días y 500 noches. Hoy lo podremos volver a escuchar. Hace 12 años las canciones de 19 días y 500 noches llegaron a los oídos del público. Hoy uno de los trabajos más exquisitos de Joaquín Sabina celebra el millón de copias vendidas. Un anillo y una media. Para celebrarlo, el compositor lanza una reedición extraordinaria que incluye un tema inédito en formato de doble CD más DVD. La recopilación incluye el álbum original y otro extra con canciones de la edición argentina, el tema inédito Ola de Frío, rarezas y versiones con textos alternativos, eléctricas, extendidas o cantadas por Pablo Milanés. El DVD corresponde a un concierto inédito de Sabina que tuvo lugar en 1999 en Salamanca y a tres videoclips de la época. Es la recopilación estrella de una de las más grandes creaciones de la música española actual. Tanto la querida que tardé en aprender a olvidarla 19 días. Y 500 noches. Y ha sido todo por hoy. Mañana volvemos con más información. Que descansen. Buenas noches.